Grabando, compartiendo, y aquí está, una pizza, Java Application, vamos a colocarnos en 5 y B7, y vamos a hacer un RCA con archivo. Vamos a poner comentario. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: se deberá de realizar un programa Java en el cual podamos sacar en archivo las llaves públicas y privadas para la comprobación del cifrado. Literalmente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso, import java.io, import java.security, y aquí vámonos por toda. Y ya, junto con la de import javax.crypto, son las tres que vamos a ocupar. ¿Entendido? Vamos a generar de forma privada un static cipher RCA para que no pueda ser modificado. ¿Vale? Entonces, otra vez, vamos a empezar. Iniciamos con la generación de las llaves. Para eso ocupamos a la librería keyPairGenerator. Va a ser un keyPairGenerator. Va a ser igual a la instancia punto getInstance. ¿Qué tipo de instancia es la que estamos haciendo? RCA. Ahorita no vamos a ocupar a Bouncy Castle, vamos a ocupar solamente RCA. Y de ahí empezamos con la generación de llaves a partir de la clase. No se nos olvida agregar la excepción. Y vamos a decir keypair va a ser llaves es igual a nuestro keypair generator punto, y que empiece a qué, a generar las llaves. ¿Sí? Ya que tenemos las llaves, tenemos llave pública, llave privada. La llave pública va a ser a partir de public key. Llave pública es igual a mi objeto llaves punto get public, y la privada private key llaves punto privada, que eso es exactamente lo mismo que estuvimos haciendo la última vez. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora lo que va a seguir es que vamos a crear un método que se encargue de guardar en un fichero dicha llave para que podamos
pues, exportar las llaves, como lo hicimos con la parte de GitHub. Vamos a llamar guardar llave. Así es el método. Y el primer método de guardar llave va a recibir a mi llave pública. Y va a generar su public key punto dat. Que me cree el método. Con eso ya tengo guardar llave. ¿Estamos de acuerdo? Y si puedo guardar, también puedo cargar la llave de un fichero. Entonces, el siguiente método sería la asignación de mi llave pública. Va a ser igual a cargar llave, el cual debe de recibir qué parámetro, mi archivo public key punto dat, y que me cree el método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No. No. Entonces, si ya creé a llave pública y llave privada, también voy a tener que guardar, pero ya no la pública, sino la privada. Esta va a ser private key. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente con su método, porque es independiente. Y llave privada va a ser igual a cargar llave con private key. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Para la carga de públicas y para la carga de privadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya que tenemos eso, ahora que necesitamos obtener la clase del cifrado. Para eso voy a decir que RCA va a ser igual a cipher.getInstance, y vamos a hacer una instancia que va a venir por parte de RCA diagonal, y vamos a decirle que va a ser SB diagonal, y vamos a decirle que le implemente PKCS1 padding. Significa que es un cifrado RCA que es asimétrico por bloques y con relleno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Bien. Vamos a tener nuestro string, que va a ser el texto a cifrar, es igual a
Había una vez un patito que decía miau, miau. Entonces, lo único que tengo que hacer es cifrar. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sería simplemente rca.init. Y vamos a decirle que lo va a cifrar. Entonces, cipher.encrypt. ¿Y a quién pasamos? A nuestra llave pública. ¿Estamos de acuerdo? Ya que ciframos, necesitamos de nuevo nuestro arreglo de byte. Byte, el cual es nuestro encriptado, va a ser igual a rca.tofinal, que viene por parte de nuestro texto punto getBytes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacía tofinal? Hasta el final, que cargue hasta el final del mensaje. Desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Sí. Ya que hacemos eso, entonces vamos a escribir en el cifrado y ver los caracteres. Pues hacerlos visibles, ¿no? Por eso necesitamos un for que va a estar desde el byte B hasta el encriptado. Entonces, system.outprint. Y vamos a visualizar los elementos. Vamos a poner cifrado, dos puntos, espacio, más. Y para eso vamos a tener que hacer una conversión de integer punto to. Y aquí vienen todos los tipos de elementos que podemos manejar. A binario de cadena, de hexadecimal a una cadena, de octal a una cadena. Si recordamos, nuestro algoritmo va a estar manejando hexadecimal por el tamaño de los bloques. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decirle que va a ser desde el elemento 0xff y el byte. Y acá, fuera del for, simplemente un espacio en blanco. Para que nos impida toda la cadena consecutiva. Y después un salto de línea. ¿Estamos de acuerdo? Porque recordemos que la última vez que estuvimos con el RCA vimos muchos cuadrados. ¿Sí o no? Sí. Y eso es porque, pues, el cifrado no está en un formato de cadena comprensible. Tenemos que darle tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya que terminamos con eso, ahora le vamos a decir el descifrado. Para descifrar, rca.init, pasamos el cipher.encrypt, y ¿con quién desciframos? Con la llave privada. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos a agarrar nuestro byte,
que este va a ser para desencriptar. Y va a venir a partir de rca.dofinal, que viene por parte de ¿quién? De encriptado. Y simplemente pasamos eso a una cadena. String. Texto descifrado. Va a ser igual a una nueva cadena que va a venir por parte de desencriptar. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mandamos a imprimir. Descifrado. Más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces vamos por los métodos correspondientes para guardar las claves. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener private static, guardar clave. ¿Y qué es lo que debe de recibir? Sí, voy a guardar la clave. Y la pregunta es, ¿para guardar la clave necesito forzosamente los dos o solo uno? Ustedes díganme. Porque para cargar, claro que es muy diferente. Porque en una cargo una llave privada y en otra cargo una llave pública. Pero para guardar, ¿sí necesito dos diferentes o puede ser el mismo? Mismo. ¿Por qué? Siempre se va a dar la clave pública, ¿no? No es que siempre se dé la clave pública, sino siempre voy a cargar de la misma forma. Voy a cargar una llave y voy a cargar un archivo. Lo único que tengo que hacer es la distinción de qué tipo de llave es. ¿Sí o no? Ok, ok. A borrar este. Porque aquí yo voy a tener la de guardar la llave. Voy a dejar los dos de cargar juntitos. Y aquí voy a dejar el de guardar. Cuando yo guardo una llave, debemos de entender de que no va a ser, no importa si es público o privada, al final es una llave. Y yo lo que voy a recibir es una llave. Que puede ser pública o privada. ¿Sí o no? Okay, okay, sí. Y lo otro es que yo voy a recibir una cadena, que esa cadena va a ser un archivo. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a borrarlo de aquí adentro. ¿Y qué voy a decir? Pues voy a tener un byte que es el que va a recibir la llave. ¿Estamos de acuerdo? Que va a ser igual. Bueno, aquí le voy a poner llaves, porque puede ser pública o privada.
que viene a partir del parámetro de la llave, punto, y la tengo que codificar para que la pueda entender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y lo que voy a hacer es generar la salida de un archivo para guardar esa llave, pública o privada. Entonces, file, output, stream, false. Va a ser igual a un nuevo file output stream. ¿Qué viene a partir de quién? De mi segundo parámetro, que es el archivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y lo único que le tengo que decir es, escribe la llave. Foss. Punto. Write. Llaves. ¿Estamos de acuerdo? Y foss punto close. Y ya, eso es todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No. Bien. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos con la publicación, ya sea de la llave pública o privada. Entonces, si yo voy a publicar una llave pública, él debe recibir una cadena que viene por parte de un archivo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos a generar el archivo que se va a cargar. File, input, stream, fish, file, input, stream, que viene por parte del archivo. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso va a estar un entero que va a tener el número de bytes que vamos a ocupar, que viene por parte de fish punto a variable. Entonces, ya que tengo ese fish, ahora necesito un arreglo el cual tenga el número de bytes que va a venir a partir de un nuevo byte que está generado a partir del número de bytes. Porque recordemos, gracias, que nosotros tenemos que obtener, primero tenemos un entero, que va a ser nuestro archivo que nos generó, y eso tenemos que transformarlo a bytes. Y de esos bytes, ahora le vamos a decir que fish.read, y esos bytes. Y ya me equivoqué, porque aquí no le puse corchete. Ahí está. Y por último, le digo fish.close. Con eso creamos el archivo, pero ahora falta
el tratamiento a la llave, y esta es la pública. Para el tratamiento de la llave pública hay que hacer lo siguiente. Tenemos que utilizar a la librería, bueno, a la clase KeyFactor, que es la que le va a dar formato. Entonces, KeyFactor punto puse igual, ¿va? Ahí está. ¿Cómo que no me la reconoce? A ver, a ver, a ver. Key. Ah, no, no, no. Factory. Ahora sí. Key. Factory. Punto get instance, que viene por parte de un RCA. Vamos a darle un formato de salida a la llave pública para que se pueda visualizar. Para ello, necesitamos ocupar el certificado X509 de codificación de llaves. Entonces, como ya tenemos la instancia de RCA, ahora vamos a decirle KSpec, que es la llave o el índice de la llave, va a ser igual a un nuevo X509 encoded KSpec. Que viene a partir de quiénes, de mis bytes. Si nos vamos hasta aquí arriba, aquí está. Esa es la librería. X509 es un tipo de certificado, que es para que nosotros podamos visualizar qué es lo que sale de la llave. Entonces, ya que tiene formato, pues nada más nos falta ¿qué? De mi public key. ¿Quién es mi public key? ¿Quién me dice? ¿Necesitamos la clase o necesitamos el objeto? Aquí vamos a necesitar a la clase para poderla exportar. No es cierto, no es exportar. Es importar el elemento. Public key nos va a generar una llave para bytes que va a ser igual a key factory, que es mi objeto. Key factor punto genérame la llave pública que va a venir a partir de mi objeto KSpec. Y para eso va a necesitar importar esta cosa de acá. Cuando una llave sea inválida. Ya estuvimos viendo en la teoría que como son generación de números primos, o mejor dicho, de generación de números pseudo primos muy grandes, tiene que hacer el cálculo de los índices. Entonces, si me dan una llave que no sea la que yo estoy generando, pues va a mandar error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
retorno mi variable. Return llave para bytes. Ese es el objeto que va a darme en el archivo. Esa es la llave pública. ¿Entendido? Sí. Entonces, ¿quién falta? La privada. Para la privada, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a necesitar esto. Porque también tenemos que generar un archivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Para una llave pública se utiliza el X509. Para una llave privada se necesita el certificado que viene por parte de PKCS8. ¿Alguno lo recuerda? Lo vimos casi al inicio. ¿Ninguno? Me acuerdo que lo vimos. Me acuerdo que lo vimos. Me gusta. Si recuerdan, en el ejemplo que nosotros teníamos, ¿cuál de las dos llaves era más grande? ¿La pública o la privada? ¿Privada? La privada. ¿Por qué? Porque la privada tiene otro tipo de codificación. La codificación de una llave privada está hecha a partir del certificado PKCS8. Que es para certificarlas. Entonces, vamos a tener exactamente la primera parte igual. Tenemos que tener un key factory de RCA. Pero donde va a cambiar es en el siguiente elemento, cuando hacemos nuestro key spec. Cuando hacemos ese key spec, ¿qué va a estar cambiando ahí? Va a venir por parte de quién, de un nuevo PKCS8, y le vamos a decir que lo encoded key spec por parte de quién, de mis bytes. Con eso nos va a dar la codificación. Entonces, aquí ya voy a necesitar ahora a private key, llave para bytes, privada, va a ser igual. Puedo dejar el mismo nombre, ¿eh? Porque al final no va a importar. ¿Y qué le voy a decir? De mi objeto keyFactor punto, genérame la llave pública, digo privada, a partir de keySpec. Return llave para bytes. ¿Vale? Si le damos play,
Chirión, ¿dónde hay un error? Ahí está. ¿Cómo que no tiene soporte? ¿Me chirrión? Eso está raro. ¿Quién no generó el soporte? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está para la inversión de la llave, el calle spec, el 509, el 8. Generación, generación, generación. Public key. ¿Por qué no tiene soporte? ¿Qué puse mal? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no tengo errores? Son privados, son privados. Genero el archivo. Porque, a ver. Vamos a ver dónde se muere. Si lo hace en la generación de las llaves o dónde lo hace. Ok, ahí sí, pero sin soporte en la operación. Tampoco tengo 146 líneas, ¿no? Ah, ya vi por qué. Y no me dicen. Tengo guardar llave, tengo cargar llave. Y este no lo vimos. Este no debe de estar. Eso me quedo. ¿Por qué tiene errores? A ver ahora qué error salió. ¿Sí escribí bien File Input Stream? Pero le falta el new. Gracias. ¿Algún otro error que se me haya ido? Aquí también. No me dicen, malos. Ahí está. El cifrado, 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 cifrado. Eso no importa. Eso es nada más para que vean cómo está ejecutándolo. Bloque por bloque. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a nuestro archivo. Ese archivo. Y aquí están. Estas son las llaves. ¿Entendido? Sí. Entonces, estas llaves son las que a mí me sirven para cuando yo te digo que tienes que descargar un archivo para comprobar tu elemento. Entonces, con esto yo ya puedo entregar un certificado de llave pública y un certificado de llave privada. Te puedo dar a ti tu archivo de llave privada para que cuando tú quieras ingresar, necesites este archivo. Si no, no te dejo ingresar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entendieron o no?
Sí, sí. Seguros. ¿Seguros, seguros? ¿Ali? Sí, sí, profe. Sí. ¿Se dan cuenta y no estuve haciendo uso de quién? De Bones y Castro, ¿estamos de acuerdo? Sí. Podríamos darle a este algoritmo un tamaño de la llave. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo le daríamos ese tamaño? Con este, ¿no? Con el K-Par Generator que se inicialice y un tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y con eso nosotros ya podemos tener una extensión del tamaño de una llave, dependiendo de mis necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Y en lugar de que sea un punto dat, pero eso sería malo, porque realmente se ocupa algo que se llama punto key. Ya están. ¿Ven? ¿Misma llave? O mejor dicho, parecida. Y puedo generar tantas llaves como sea que necesario. Esa es la ventaja de utilizar números primos gigantescos. Y esta llave van a ser válidas, las dos. Entonces puedo darle una llave a cada usuario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya si el usuario pierde la llave, tendrían que generar un método para volverle a generar solo a él la privada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Qué quedó? Vale, entonces... Gracias.